es tan mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft y Skyblock. Y comenzamos este capítulo, chicos, luego de haber obtenido los resultados de la encuesta. Así es, donde los 2/3 de los que votaron dijeron que querían que empezara con la decoración de la isla. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este capítulo, chicos. Va a ser un capítulo muy, muy increíble, porque yo también me moría de ganas por empezar un poco a decorar la isla. Ya saben, colocarle un poquito más de color. Ajá. Y sacar de aquí lo gris que está siendo ya demasiado abusivo en nuestra isla. Entonces, vamos a venirnos por aquí para mostrarles todas las cosechas que he obtenido. Es un montón de trigo y un montón de caña de azúcar. Y esto nos va a permitir obtener muchísimas esmeraldas, mis amigos. Entonces, a ver, como siempre comenzamos por aquí, por las semillas. Como pueden ver, tengo bastante. Y aquí tengo algunos bloques de cobblestone, algunos slabs que me van a venir bien. Y aquí está lo sensacional, chicos. ¿Están preparados? Pues aquí vamos. ¡Tarán! Es bastante trigo, ¿no? Pues sí que vamos a sacar bastantes stacks de esmeraldas. Y todos ellos los vamos a utilizar en obtener bloques para decorar. Así es, supongo que en el próximo capítulo estaremos desbloqueando algunos objetos legendarios. O por qué no, seguir continuando un poco más con la decoración. Entonces ya saben lo que viene, ¿no, chicos? Voy a terminar llevando todo este trigo y toda esta caña de azúcar allí, a la zona de tradeos, para comenzar a obtener esas suculentas esmeraldas. ¡Oh, oh, oh! Se acaba de spawnear otro golem más, chicos. Y he estado obteniendo más lingotes de hierro. Así es, ahora mismo vamos a ir a verlos. Pero antes hay que matar a este amigo. Ok, espero que los lingotes no se terminen perdiendo, porque me parece que tiene la mitad del cuerpo enterrado. Bueno, como sea. Uno. Dos. Ven por aquí, amigo, ¿subes? Ok, parece que no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y adiós. Así es, larga vida al rey golem de hierro. Bueno, ahí está. Veamos, lingotes están por aquí. ¡Oh, sí! 5 lingotes. ¡Wow! Y el anterior golem que maté también me terminó dando 5 lingotes de hierro, chicos. Bueno, con esto ya tendría, a ver, déjenme ver si me acuerdo, quizás 22. Ah, no, ya tengo 22. Ok, ahora tenemos 27. Sensacional. Podría hacerme algunos hoppers, pero por ahora creo que sería demasiado imprudente. Ajá, hay que esperar un poco más, chicos. Entonces, ya tengo por aquí mis cofres ordenaditos con el trigo. Luego vamos a colocar la caña de azúcar. Y vamos a empezar de una vez a obtener esas esmeraldas, chicos. Aquí tenemos los bloques que vamos a estar comprando. Me parece que no todos, solamente uno o dos. Y bueno, estos bloques creo que sí voy a estar utilizando bastante. ¿Uno de ellos cuántos? Entonces aquí vamos, chicos. H en mano. Y claro, tenemos que llenar nuestro inventario con piedra. Vamos a colocar el arco por aquí. Perfecto, así. Listo. Ah, esperen, necesito un espacio más. Así. Ok. Aquí vamos, chicos. ¡Wow! ¿Preparados? Bueno, comencemos. Genial. Nuevamente vamos a colocar el cofre por allí. Cogemos este trigo, nos venimos por aquí. 56. Ok. Ahora sí. Y vamos a estar colocando, a ver, esperen, vamos a hacer esto así. Cogemos todas las esmeraldas, las colocamos. Ok, no hay espacio, tenemos más trigo. Por allí, perfecto. Y vamos a hacer lo mismo nuevamente. Colocamos eso por aquí. Perfecto, nos llenamos el inventario de piedra. Genial. Y rompemos el cofre. Está, perfecto. Un poco más de trigo por aquí quizás. 31. Ah, ok, me terminé llevando todo. Perfecto. Bueno, ahora ha llegado el turno de hacer esto con la caña de azúcar. Ok, dejamos el cofre por aquí. Recogemos nuevamente la piedra por si acaso. Colocamos las esmeraldas por aquí. Y vengan cañitas de azúcar, menos ustedes. Muy bien. Claro, esto lo ponemos en el cofre. Perfecto. Nuevamente hacemos el mismo truco. Genial. Y ahora sí, caña de azúcar. Aunque creo que debía haber puesto el cofre un poco más a la derecha. En fin, aquí vamos, chicos.
Ok, genial. Perfecto, 44 esmeraldas, no está nada mal. Eso por allí y wow, casi 3 stacks. De hecho, podríamos conseguir ahora mismo esos 3 stacks, ¿no? Claro, podríamos completarlo. De hecho, vamos a venir por aquí a ver si podemos vender algunos loots de mobs. Bueno, podríamos vender quizás las flechas o mejor la pólvora. Ajá, creo que con 2 stacks es suficiente. Así es. Perfecto, y con esto ya tendríamos los 3 stacks. Veamos aquí. Pólvora por aquí y otra más por aquí. Perfecto, 3 stacks, chicos. Bueno, esto se divide de la siguiente manera. Por cada 16 esmeraldas podemos obtener un stack de bloques de lo que sea. Ok, así y así. Muy bien, tenemos en total para 12 stacks de bloques. Perfecto, entonces, ¿cuáles son los bloques que voy a utilizar para empezar a decorar nuestra isla? Tan 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 tan. Bueno, primero lo primero, voy a necesitar esto de aquí. Así que 16 esmeraldas por aquí y un stack de prismarina. Perfecto, colocamos otros 16 por aquí y obtenemos ahora ladrillos de prismarina. Genial. Bien, en cuanto al ladrillo oscuro o prismarina oscura, creo que no. Bueno, en caso de que necesite, tal vez venga, pero lo dudo. Y otra cosa que voy a necesitar son las linternas marinas, chicos. Ahí está. Si llego a necesitar más, seguramente vendré y compraré más bloques. Y ahora, el siguiente bloque que necesito es... tan 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 tan... esto de aquí. Así es. Arenisca. Vamos a llevar un stack. 2. Y hasta 3. Ajá. Algo me dice que voy a necesitar aún más. Entonces tengo estas esmeraldas como reserva. Claro, porque voy a estar comprando más bloques. Ajá, dependiendo de cómo vaya con la construcción. Aunque creo que también voy a necesitar vidrio. Pues bien, vamos a comprar arena. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría necesitar? A ver. Ah, claro, tierra. Ahora mismo creo que no tengo tierra. O creo que sí tengo, pero es muy poca. Ajá, sí. Por lo menos un stack más, diría, de tierra. Ok, perfecto. Sí, yo creo que con estos 4 stacks de esmeraldas es suficiente. Ajá. Muy bien, mis amigos. Entonces creo que ya estamos preparados para comenzar con este suculento timelapse, empezando a decorar nuestra preciosa isla. ¿Y cuál va a ser el lugar por el que voy a comenzar? Pues aquí, chicos. Así es, ya que me gusta mucho tener decorada esta zona porque es el punto donde comenzamos, donde estuvo nuestra isla, justo aquí, en este bloque de... Betorrock. Esperen, ¿se acaba de spawnear otro golem de hierro? No, me parecía. Bueno, entonces eso, ahora mismo voy a estar moviendo lo que es el agua, voy a quitar ese techo, los pollitos creo que también los voy a terminar moviendo, bueno, no lo sé, de hecho me espera bastante trabajo ahora mismo. Y voy a terminar durmiendo ahora, sí, claro, porque no vaya a ser que aparezca un mini zombie o un zombie o un esqueleto y me termine arruinando el timelapse. Perfecto, de día todo luce mejor. Muy bien, entonces mis amigos, pónganse cómodos y comencemos de una vez con esta épica parte. ¡Manos a la obra!
mis amigos, por fin hemos terminado y ahora este lugar luce realmente precioso. Y eso que todavía el pasto no se ha extendido, solamente es cuestión de tiempo para que empiece a abarcar todos estos bloques de tierra y también un poco más por allá. De hecho, la manera en que he tenido que pasar todo esto ha sido colocando bloques de tierra por aquí encima. Como ven, ya los he quitado porque ha pasado. Y cuando aquí ocurra lo mismo, cuando el pasto llegue por aquí, estaré quitando esta fila de bloques de tierra. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña lagunita que hice con esa bedrock allí en el centro, que simboliza pues que justo en ese punto estuvo ubicada nuestra isla. ¡Wow! ¡Me encanta! Y luego me voy a poner a pescar un poquito más para obtener algunos nefumares que hacen que este lago luzca aún más precioso. ¡Claro que sí! Y bueno, chicos, también les tengo que mostrar una pequeña sorpresa y consiste en un clip, así que aquí lo tienen para que se asombren. Tenemos fortuna 1 y tenemos irrompibilidad 3 en este aldeanito librero tan hermoso. Ahí está, fortuna 1 y... irrompibilidad 3. ¡No! ¡Rayos! ¡Wow! ¡Dios mío! Este aldeano fue super troll. Intentó matar a mi aldeano librero. ¡Rayos! ¡Wow! Es la primera vez que veo que un aldeano quiere asesinar a otro. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer ahora mismo, chicos? Sí, vamos a curar a ese aldeano. Se ve que le han bajado una buena cantidad de vida. ¡Rayos! Muy bien, allí tengo mis 2 pociones de debilidad y vamos a llevar ahora mismo 3 pociones de cura instantánea. Podríamos incluso utilizar un polvo de Glowstone. ¡Ajá! Me gusta mucho la idea. Vamos a colocar eso por allí y vamos a utilizar ahora el polvo de Glowstone y luego una pólvora. Esto es para tener... estas pociones en caso de emergencia. Puede ocurrir lo mismo con otro aldeano y bueno, ya tendré una poción para darles y hacer que recuperen su vida. Muy bien, entonces aquí vamos, chicos, al rescate. Claro que sí, vamos a sacar solamente este bloque, ok. Y me parece que, a ver, vamos a quitar esto así. Vamos a utilizar, vamos a quitar ahora ese bloque. Voy a tener que romper este definitivamente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a quitar esto. Colocamos el bloque de tierra por allí de momento. Ahora sí, colocamos agua aquí y empujamos al aldeano. Vamos, arriba, vamos, arriba, 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 arriba. Dios, estos aldeanos nuevamente troleando aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, así. Perfecto. Muy bien, y por último, poción de curación instantánea 2. Arriba. Ajá, creo que con eso basta. Perfecto, colocamos eso. Ok, váyanse más allá. Genial. Esto... ¿tengo patatas? No. Voy a necesitar por lo menos un poco, genial. Ahora sí, fuera. No se salgan, Dios mío. ¿Qué aldeano más troll? Bueno, con eso basta. En cuanto a este aldeano, pues, que es el flechero, menos mal, no es el agricultor, lo voy a estar metiendo por ahí, por la puerta. Ajá. Bien, algo más que les quiero mostrar, chicos, es esta palita y este yelmo de hierro que he obtenido de uno de estos aldeanos, bueno, un escudero, y el otro es este herrero. ¿De acuerdo? Y he utilizado algunos lingotes para seguir desbloqueando algunos tradeos. Y miren, chicos, ¿preparados para lo que van a ver a continuación? Bueno, este también es un buen pico de hierro, pero lo siguiente es lo más genial. No, lo siguiente. ¡Allí está! ¡Wow, chicos! Eficiencia 1 e irrompibilidad 1. Tenemos por fin nuestro pico de diamante. Y cuesta 3 esmeraldas. Uf, eso no es nada, chicos. Y este buen amigo me termina dando lo que es un peto de diamante con protección contra explosiones 2 e irrompibilidad 2. Genial, por 16 esmeraldas. Estoy muy alegre, chicos. Así es, el próximo capítulo va a estar muy divertido porque vamos a estar obteniendo ese pico y ese peto. Así es, cueste lo que cueste. Bueno, entonces me voy a poner este yelmito por aquí. Bueno, chicos, ahora se estarán preguntando qué es lo que voy a hacer en el próximo capítulo.
Y lo que tengo planeado hacer es desbloquear un nuevo objeto legendario. Así es, el próximo capítulo ya no va de decoración, sino justamente de lo que les he mencionado para avanzar con nuevas cosas. Cosas que me urgen ahora mismo bastante para aprovechar estas cositas que están de color verde y que tienen numeritos. Va a ser muy divertido, chicos, así es. Y luego quizás también me pongas a decorar, pero solamente tantito, porque si venimos por aquí, chicos, van a ver que me han sobrado algunos bloques. No, los he dejado por este cofre, ok, los terminé moviendo. Algunos bloques de prismarina y de ladrillos de prismarina. Tengo bastante nieve, bueno, prácticamente se han muerto todos los muñecos de nieve. Vamos a dejar eso por allí y las linternas también. Puede que las use en el próximo capítulo. Y desde aquí, desde lo más alto de mi granja de cultivos y admirando esa preciosa decoración que hemos hecho, vamos a culminar este capítulo, chicos. Así que espero que se hayan divertido, espero que hayan pasado un gran momento como siempre. Y conmigo será hasta un próximo video. Así que mucha suerte, que tengan un gran e increíble día como siempre, mis amigos. Y hasta la próxima. Adiós. Todos los mundos romperé, todas las puertas abriré. Yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré. Con gran valor superarás todas tus metas, todo lograrás.